El basilisco es una criatura legendaria de la mitología griega. Se le consideraba el rey de las serpientes, título dado por el obispo Isidro de Sevilla. Su nombre significa pequeño rey. En la antigüedad era una serpiente que en la cabeza tenía una mancha clara en forma de corona. No obstante, a partir de la Edad Media, se convirtió en un gallo monstruoso y coronado. Teófilo Presbítero da una larga receta en su libro para crear un basilisco, a fin de usarlo para convertir cobre en oro. Según el bestiario de Pierre de Beauvais, escrito en el año 1206, el basilisco nace a partir de un huevo deforme, puesto por un gallo o una gallina al llegar estos a la edad de 7 años. Pero a su vez, el huevo tiene que ser incubado por un sapo durante 9 años. Por lo tanto, al nacer guarda todas las características de sus progenitores: cabeza de gallo, cola de serpiente y cuerpo de sapo. Sígueme en Facebook y suscríbete a YouTube para ver más videos como este.